Pero todo apuntaría, al menos lo que leeríamos los que somos, no somos muy versados en este tema, que la inmunidad natural por la infección del virus o por la vacuna va a ser temporal. ¿Es cierto esto y cuánto tiempo o de qué depende, no? Marco, a ver tú qué nos puedes decir al respecto y luego alguien más levantará la mano seguramente, ¿no? Sí, es bien interesante. Hasta ahora los estudios de seguimiento que se han hecho en las personas que tienen infección natural, se ha observado que aproximadamente dura 3 meses esta nivel de anticuerpos. Hasta en los primeros 3 meses no se han documentado casos inmediatamente a la convalecencia de la infección por el SARS-CoV-2. Y bueno, en los ensayos de las vacunas, esos primeros 3 meses, lo que dicen las guías es que se han adaptado a esta expectativa de que los anticuerpos generados por las vacunas tengan mínimamente esta protección. Por supuesto que se espera que más, pero como sabes, bueno, la aplicación de vacunas apenas ha empezado recientemente y los ensayos no han llevado todavía el año completo. Entonces es difícil saber cuánto tiempo van a durar. Pero hasta ahora las guías lo que dicen es que, bueno, se espera que mínimamente tengan esta protección de los primeros 3 meses para los desenlaces que buscan, ¿no? La enfermedad sintomática, hospitalización y muerte. Pero bueno, seguramente tendremos más información conforme el seguimiento se alargue de los ensayos clínicos y ahora con esta implementación generalizada de vacunación en las poblaciones vulnerables. Esto lleva a una pregunta que debe de seguir naturalmente esto, que si entonces estamos pensando que a lo mejor va a durar 3 o 6 meses hasta no demostrar lo contrario con seguimiento a largo plazo, de por sí hay pocas vacunas y acá en el país, bueno, ni quiero decir, porque la estrategia de nacional de vacunación, a veces uno piensa, como decía un chiste. Si pongo mi lugar en la vacunación, la puedo heredar porque de aquí a que me toque a mí, quién sabe cuándo va a ser, ¿no? Quiere decir que voy a estar teniendo probablemente que vacunarme todos los años e intencionalmente lo estoy haciendo porque mucha gente dice, sí, es que es un escándalo. Pues si lo hacemos con la de influenza y con otras cosas, no veo por qué no deberíamos de hacerlo con la vacuna, cuando eventualmente haya suficientes vacunas, etcétera. Pero, Sigfrido, ¿qué opinas tú? Porque también me gustaría tener el dato de Eduardo de cómo están vacunando en Ecuador, que sé que hay sus peros y asegúnes, ¿no? Pero, Sigfrido, Sí, ¿qué no, opinas? definitivamente, seguramente así va a ser. No conocemos todavía con exactitud la duración de los anticuerpos. Efectivamente, es algo que necesitamos entender mejor. También tenemos que entender cómo cambiará la epidemiología de la infección una vez que haya un suficiente número de personas vacunadas. Es decir, qué es lo que va a suceder. Pero lo que se anticipa o lo que se cree que va a suceder es que la enfermedad va a convertirse en una enfermedad endémica, que tengamos brotes periódicos de la infección, seguramente pueden tener algún carácter estacional o no, habrá que entender en las distintas latitudes cómo se empieza a comportar el virus, y que por lo tanto tendremos que recibir una vacuna seguramente para reforzar nuestra protección en contra del virus periódicamente. Esto seguramente así va a ser. Y que los laboratorios de investigación que de hecho ahora hacen vigilancia de influenza en el mundo, que todos ellos, muchos de ellos están haciendo ahora vigilancia de las variantes de coronavirus, que son justo lo que están describiendo, seguramente nos ayudarán a explicar la circulación de los virus en el mundo, es decir, qué variantes están predominando en ciertas partes del mundo, en qué hemisferios y cómo se comportan, para entonces preparar la vacuna para la siguiente estación o para el siguiente o los siguientes meses, dependiendo de las cepas prevalentes. Es decir, iremos aprendiendo cómo prevenir la enfermedad dependiendo de cómo finalmente, después de la pandemia, esperemos de pronto, al convertirse en una enfermedad endémica, tenga ya un comportamiento que podamos predecir, que podamos entender mejor. Y entonces, de acuerdo a eso, diseñar una política seguramente de revacunación, ¿no? Dependerá mucho de eso.
Y el tema que trae esa colación, Van, de la duración del efecto protector de las vacunas, tiene implicaciones prácticas que ya se están viendo en ciertas regulaciones. Entiendo, por algo que estaba leyendo recientemente, que el pasaporte o certificado de vacunación, por ejemplo, para que tú puedas viajar internacionalmente, ¿sí? Va a tener una, en teoría, al momento actual, algunas aerolíneas y posiblemente algunos gobiernos te aceptan si tienes, sin prueba PCR, si es que tienes un certificado de vacunación dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de tu viaje. Si tú te vacunas ahora, después de 6 meses, tal vez tengas que, de todas maneras, a dar una prueba de que no estás infectado. Tu pasaporte inmunológico, casi, casi, ¿no? Ese pasaporte, el pasaporte inmunológico, que obviamente tiene implicaciones también éticas, porque, como tú bien mencionas, la inequidad en el acceso se ha dado y ha dado lugar a una cantidad de escándalos y unos compromisos éticos importantísimos, ¿no? No solamente entre las personas que tienen el acceso al poder, sino también entre los países que tienen el poder para poder acceder a las vacunas. Y las inequidades son tremendas. Y la frase que se repite también es que no, mientras todos no estemos seguros, nadie va a estar seguro. Claro. Gloria, aquí, adelante, sí, adelante. Aquí me gustaría hacer, de hecho, hoy, por algunas estrategias del destino, apareció en mi Facebook una publicación que decía que la visa, cuando te dieran la visa, y eso fue hace 2, 3 años, deberían de pedir la cartilla de vacunación, porque justo había un brote de sarampión en alguna parte de Estados Unidos, y entonces deberían de pedir para la visa y el pasaporte la cartilla de vacunación, y ni siquiera estaba COVID en esto, ¿no? Entonces, claramente tenemos que platicar éticamente de las equidades y va a ser un tema de discusión, pero yo sí creo que incluso las ya presentes serían una necesidad para poder en este mundo globalizado, ¿no? Y regresando un poco a cuánto van a durar las vacunas, bueno, hay que, son 10 tecnologías mínimas de vacunas, ¿no? Hay algunas que son nuevas, completamente nuevas, RNA y DNA, son vacunas que son completamente nuevas y son moléculas que no necesitan adyuvante por su gran capacidad inmunogénica, ¿no? Entonces, escoger justo estos pedacitos más inmunogénicos, pues lo que nos hacen pensar es que va a durar más el tiempo que tenemos anticuerpos, ¿no? Y eso teóricamente es lo que pasa, ¿no? Pero hay otras que son partículas del virus con adyuvantes, y entonces el adyuvante hace que sea exponencial tu sistema inmunológico, y entonces cuando lleguen estas con adyuvantes, que todavía no tenemos las de adyuvantes, pues muy probablemente van a durar mucho más tiempo, ¿no? Y entonces va a depender de la tecnología qué tan frecuentemente te tengas que vacunar. Y otra cosa muy importante es que es un virus de RNA. Si bien todos los virus de RNA son medio torpes, ¿no? Y cambian frecuentemente, no todos, ¿no? Este es más estable que la influenza, es un poquito más estable que la influenza. Tiene una proteína que lo hace ser menos cambiante antigénicamente, ¿no? Pero claramente ya tenemos 2, 3 cepas que hasta el momento sabemos que las vacunas que existen, excepción, podríamos platicar de Sudáfrica, ¿no? Son suficientes para las cepas que tenemos, ¿no? E incluso ya lo que está haciendo ahorita, por lo menos la vacuna que llegó a Sudáfrica, es entendiendo que sí, también protege, porque otro de los desenlaces, además de la enfermedad, es su capacidad de no transmitir. Entonces, a lo mejor no me protege al 100% de una infección, ¿no? Pero me protege muy, muy buen porcentaje para una infección grave, pero me protege muy bien para no ser transmisor, ¿no? Y entonces todas estas variables epidemiológicas y de desenlaces pues van a impactar en esto. Y como dice Eduardo, o sea, ahorita justo acaban de sacar una página de cuántos días falta para tener este 70% esperado para la inmunidad de rebaño. Y entonces ahí vas jugando con los países y dices, híjole, ¿no? Pero sí, o sea, mientras, o sea, si de plano hay algún país que le faltan 3.500 días según su
capacidad de respuesta actual, que por supuesto van a ir cambiando mientras más productos tengamos, pues no, nadie va a salir hasta que no salgamos todos, ¿no? O sea, realmente esto no se va a acabar hasta que no salgamos todos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, todavía hay muchas preguntas, todavía, como dice Marco, los estudios en este momento no son suficientes para decirnos que va a durar tanto, ¿no? Porque incluso hay vacunas históricas que hasta ahorita, pues si tienen 15 años en el mercado, te pueden decir que 15 años, por lo menos 15 años sirven. Pero todavía estos estudios van persistiendo en el tiempo para ver si van a servir otros 15 años más, ¿no? Entonces son varias situaciones que tomar en cuenta. Ahí, que me parecen muy interesantes, Gloria. Y quiero ponérsela a Marco. La primera es, ok, teóricamente me va a proteger de uno, no obtener o no tener una infección muy, muy severa, pero dos, de a lo mejor no ser infectante yo mismo. Sin embargo, lo que vemos en muchos lugares, no, es que si te pones la vacuna, de todas formas tienes que seguir con ese distanciamiento social, tienes que utilizar el cubrebocas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que mucha gente está diciendo. Dice, pues, ¿para qué me vacuno si de todas formas voy a tener que utilizar esto? Que entiendo la pregunta, ¿no? Porque sí, cierto, pues, si me protege, entonces, ¿para qué tengo que utilizarlo? Creo saber cuál es la respuesta, pero bueno, le tiraré la pelota a Marco y lo meto a él en el problema a que nos explique esto, ¿no? Es difícil entender cómo se comportan los virus. Ahorita en el mundo empezamos a ver en la mayor parte de los países un descenso de los casos. Esto definitivamente tiene un componente de la intervención humana, es decir, el distanciamiento físico, la protección con el cubrebocas, el lavado de manos, la vacunación, por supuesto. Esa es una parte, pero hay muchos elementos que desconocemos del virus. En particular, el virus ha tenido comportamientos en los cuales parece que va a reducirse y en otros momentos se ha elevado. Y eso es algo que debemos tomar nosotros como lección. Países que empezaron a relajar sus medidas de prevención epidemiológica han tenido surgimientos de virus. Y ahora tenemos el reto de las variantes, que seguramente discutiremos un poco más adelante. Estas variantes, aproximadamente cada 10 semanas se duplica su frecuencia, y esto lo hemos empezado a ver durante este año. La vacuna está hecha sobre todo para prevenir, en este caso, el desenlace que se buscó es prevenir el desenlace de enfermedad grave y muerte. No sabemos exactamente, y reducen también la enfermedad sintomática. No sabemos qué tanto previene de adquirir la infección. Obviamente, pues los pacientes pueden tener cierta replicación viral a nivel de la nariz y no necesariamente tener enfermedad sintomática, pero eso no impide que ellos puedan ser portadores y transmitir la enfermedad. Nuevamente, el portador, pues no necesariamente es la persona que va a sufrir el desenlace. Probablemente alguna persona que por alguna razón la vacuna no tuvo el efecto, estaba inmunosuprimida, es una persona anciana y su sistema inmune va en descenso, pueda sufrir de esta transmisión de la persona que aunque esté vacunada, puede portar el virus y contagiar a alguien más. Y bueno, ese es obviamente el desenlace que estamos buscando. El punto clave aquí es, como dijo Gloria, mientras no salgamos todos juntos, no va a poder salir nadie. Entonces, en el momento que yo piense de para qué me la pongo yo, bueno, es una responsabilidad social y humana, o sea, no es nada más, es un compromiso, ni es nada más para protegerme a mí, sino estoy protegiendo a toda mi comunidad. Y justo acá algo que es interesante, perdón, Eduardo, adelante. Pues mira, al respecto del tema de la protección, hay algunos aspectos del mismo comportamiento humano, como que es la compensación del riesgo. Cuando la persona se siente protegida de un riesgo, tiende a tomar comportamientos con menos precaución. Por ejemplo, los ciclistas cuando andan con casco se sienten que no se van a sufrir un
un daño mayor y pues descienden con mayor facilidad. Entonces hay algunos estudios, incluso alguno publicado, está para publicarse, de John Ioannidis, que establece que existe el riesgo de un incremento de, la, de los casos porque las personas vacunadas no van a tener las precauciones. Y luego también el hecho, sobre todo en los médicos y en toda persona vacunada, mientras la población en general no esté vacunada, debemos tener como una etiqueta de comportamiento, de respeto hacia las personas que no están vacunadas para que todos nos protejamos. Es decir, ¿por qué yo estoy vacunado? Entonces yo tengo un comportamiento y unas libertades que otras personas no las tienen. Es un privilegio, ¿a cuenta de qué? Perfecto. Sí, Frido, tú querías decir algo, por favor. No, sí, quería decir que un poco hablando esto de cuándo podremos salir, ¿no? Y nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? Hay, por ejemplo, solo Estados Unidos se ha calculado al ritmo que va vacunando, es que en 9 meses vacunaría más del 70% de su población, lo suficiente para detener la transmisión comunitaria. Entre comillas lo pongo, porque efectivamente todo dependerá de qué es lo que pasa en el resto del mundo y qué pasa con la recuerden que pues el viaje y el intercambio entre países es extraordinariamente intenso. Nunca más ha sido tan intenso en la historia de la humanidad como el que estamos viviendo. A lo mejor ahorita en este periodo de congelamiento ha disminuido, pero es claro que en cuanto se relajen las actividades y se permitan los viajes, esto se recuperará. Y esto explica cómo es que la velocidad con la que viajan los virus de un sitio a otro, pues es extraordinario, ¿no? Entonces, de ahí que pues necesitamos no solamente que Estados Unidos tenga esas tasas de vacunación, sino que el mundo tenga esas tasas de vacunación para que todos tuviéramos el suficiente, digamos, nivel de protección de tal manera que la transmisión comunitaria pues fuera ya mínima, ¿no? Fueran casos muy aislados, pequeños brotes muy aislados. Porque seguramente lo que va a suceder, la vacunación nos va a permitir pues, fomentar o tener un nivel de protección determinado, pero va a seguir habiendo brotes justo dependiendo de esto, de la prevalencia de protección, pero también del surgimiento de nuevas variantes, si es que estas variantes no son protegidas o no tenemos anticuerpos que nos protejan en contra de ellas, ¿no? Si son suficientemente diferentes como para que pudieran producir nuevos casos, ¿no? Entonces, digo, es definitivamente algo que tenemos que aprender, estamos aprendiendo de este virus. Estamos muy en pañales todavía. Estamos muy en pañales, pero incluyendo la epidemiología, pues es algo que también estamos aprendiendo, ¿no? Como bien dijo Marco, pareciera de repente que todo estaba controlado y tenemos un nuevo repunte. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? ¿Fueron cosas que podemos atribuir específicamente al virus o cambió la conducta de la población? ¿Se relajaron los sistemas de protección de la comunidad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? Entonces, todo esto es muy interesante, ¿no? Creo que entre más aprendamos de cómo se originó el virus, por ejemplo, en este momento está el grupo de la ONU, de la OMS, en Wuhan, haciendo estudio comunitario, es decir, están yendo justo en donde empezaron los primeros casos, cómo ocurrieron a las casas de todos los casos iniciales, para entender efectivamente esto, ¿no? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? Efectivamente, ¿cómo fue la transmisión? ¿Tuvo que ver este mercado? ¿Este mercado fue solo el epicentro de un momento en el que ya había muchos casos probablemente asintomáticos y de repente hubo un brote en este lugar? Es decir, hay cosas todavía que no entendemos, pero que al entenderlas nos van a permitir pues probablemente planear mejor lo que pudiera pasar en el futuro en otros lugares. Me surge una pregunta. Sí, y aquí nada más rapidísimo, lo de la vacunación y las medidas, ¿no? O sea, esta de ¿para qué me vacuno si de todas maneras tengo que seguir haciendo el distanciamiento social? Creo que por eso son los grupos prioritarios de vacunación, ¿no? La América Latina claramente empezamos con el grupo prioritario que se estaba muriendo más. Por alguna razón los latinos
la población latina, afroamericana, tenemos algo muy probablemente cultural, ¿no? Que nos hace complicarnos más y morirnos más fácil, ¿no? Y entonces nosotros empezamos con personal de salud y ahora tercera edad. Entonces, ¿por qué tercera edad? Porque necesitas que regresen a su vida habitual lo más pronto posible por el momento de edad en la que están. Entonces sí, saldrán con cubrebocas, pero saldrán a su vida habitual, ¿no? Si se contagian, la enfermedad va a ser menor, va a ser menos catastrófica para ellos. Por supuesto, tienen que acercarse a sus nietos con cubrebocas porque pueden, como dice Marco, contagiar a sus nietos, pero ya para ellos ya no es una catástrofe, ¿no? Y por supuesto tienen que seguir cuidando a la gente alrededor de ellos mientras no estén protegidos de igual manera. Por eso los grupos prioritarios de vacunación, por eso a nosotros nos va a tocar por ahí de verano, un poquito después, ¿no? Pero ese es el sentido. Justo decía en mis redes sociales que regalo 14 años mientras me vacunen. Entonces ese es el sentido, y lo que te está diciendo ahorita la CDC y la OMS es, bueno, ya te vacunaron, ¿no? Eres grupo prioritario, ya te vacunaron, puedes ya no hacer cuarentena, ¿no? Y por esto la cartilla de vacunación, y entonces ya puedes moverte de un lado a otro, y si tienes un contacto ya no necesitas cuarentena si cumples ciertos requisitos de tiempo post-vacunación y el tiempo de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuarentena ya no es obligatoria, ¿no? Entonces, sí hay, claro, por supuesto que hay beneficios, ¿no? Si yo, 65 años, me vacuno y ya puedo por lo menos salir a la calle a hacer el súper, bueno, pues, oye, salir. Gloria, qué bien conservada estás si tienes 65 años, ¿eh? No, es que cumplan con los 60 y más. Aquí, entonces, digo que me regalo 14 años, si me vacunan mañana, se lo regalo a quien quiera.